Your special education teacher and ask for more behavior support in your home if that's what you need and that's what your child needs. Es muy importante también. Saber si el aprendizaje remoto está causando algún problema en el, en el comportamiento de su hijo o si lo empeora. Es importante que le diga esto al profesor. No queremos que el aprendizaje remoto empeore el comportamiento de su hijo. Si usted se da cuenta que su hijo se comporta de una manera agresiva durante la clase, si tira algo, empuja o tira el iPad, déjele saber al profesor. También um, es posible que el comportamiento de su hijo sea adecuado durante la clase, pero que, por ejemplo, en la mañana eh, se, se sienta su, su hijo se comporte de una manera peor uh, porque sabe que después más rato le toca entrar a la escuela remota. Entonces el comportamiento Puede que empeore o durante la clase o en otros momentos durante el día. Entonces, dígale al profesor de educación especial um, para que pueda apoyar con el, con, el, con el comportamiento de su hijo, de ser necesario para usted o para su hijo. If your child is, is having more behavior problems or um, having, you know, sort of big behavior problems during the distance learning, That's that's not okay. Um, it's very important that you tell the teacher that and 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 request a meeting to talk to them about it because um, your child can't learn if they're upset, and we don't want them upset every day. And you having to be with them and have them have be having lots of behavior problems. Uh, that's not the intention of the distance learning. So if that's happening. Uh, we need to make a new plan for how to uh, do the distance learning with your child. Uh, C. Eh, los problemas de conducta de su hijo aumentan o si su hijo tiene problemas de conducta mayores uh, por la educación remota esto no está bien es importante que usted le diga esto al profesor y que pida una reunión uh, porque si su hijo se siente se siente mal o se, se comporta mal no puede aprender uh, entonces um, es importante que usted uh, pueda um, Uh, entender esto para que los, los problemas de comportamiento no empeoren y uh, también esta no es la intención del aprendizaje remoto que el, la conducta de su hijo empeore. Entonces, si este es el caso, entonces hace falta un nuevo plan de, eh, de aprendizaje remoto para, para su hijo. Um, the last um, access strategy that I just wanted to mention is um, if you are working with your child, if your child can access uh, the lessons that are online, but if perhaps the lessons are taught in English and that's not your strongest language, ask for more materials or information in your first language. That's perfectly okay. It's your right to have the information in your first language. So please ask the district to provide support in your first language uh, in Spanish for you during distance teaching and learning. It may be that your special education teacher speaks no Spanish. So it's okay to say, we need some translation or some help with uh, communication during the distance teaching and learning. Y la última estrategia de acceso que quiero compartir con ustedes es que su, su hijo uh, sí puede tener acceso a la clase en línea, pero esta clase está en inglés y para usted el inglés no es un, un, un idioma que usted maneja bien, usted puede uh, pedir más materiales en su primer idioma. Está bien pedir esto, es su derecho tener acceso a materiales en su primer idioma. Entonces, pídale al distrito apoyo en su primer idioma, en español, durante estos tiempos de aprendizaje remoto. Porque es posible que el profesor de educación especial de su hijo quizás no hable español. Entonces, está bien pedir que usted pida traducción y otro tipo de comunicaciones en su idioma durante estos tiempos de aprendizaje y educación remotos. So, the next strategies we're going to talk about are attention strategies. Many, many, many children right now are struggling with their distance teaching and learning, just struggling to sit in front of the screen and to pay attention to what's happening. That's really the first step for any learning to take place. So, it might be that if your child is, whether they have autism or ADHD or some other type of disability, if they cannot pay attention to the screen, that should be the first goal of your distance teaching and learning. Entonces, las siguientes estrategias que les voy a compartir con ustedes tienen que ver con la atención. Muchos, muchos niños les cuesta mucho. Uh, en estos tiempos de, edu de educación remota, poner atención y con las pantallas. Entonces, este es el primer paso en cualquier aprendizaje para que el niño pueda aprender. Este es el primer paso. Si, si un niño tiene autismo, ADHD uh, u otra discapacidad, uh, si no puede poner atención a la pantalla, este es el primer paso, lo primero que hay que, hay que lograr en estos tiempos de educación remota. Also, if your child's IEP has accommodations that they would use in the classroom to help them pay attention, make sure that the teacher is using those accommodations in the distance teaching and learning activities. Además, si el IP de su hijo tiene acomodaciones para que su hijo pueda poner atención en clase, asegúrese de que la profesora esté usando estas acomodaciones durante la educación remota. And there are a few things that you can do also at home just to help your child to be ready to participate in distance teaching and learning. You can have a, have a set place and a set time so that it helps them know that oh when i go to this table or when it's time when i go to, uh, to sit here with my mother that means it's time for school um, one other trick might be to uh, to use a different word or a different phrase to describe school so if you say to your child yeah you know it's time for school we will have to go to school and and here's and they you know and they and you help them sit down in front of the screen they might be saying no this isn't school this is home i, I don't understand so we might make sure to say it's time for school on the computer it's time for school on the ipad so it helps them start to understand that we're going to do school now we're going to work with teacher on the the iPad or on the computer. Uh, también hay varias cosas que usted puede hacer para que su hijo pueda participar en la educación remota. Uh, primero puede eh, tener un lugar y una hora específico para que ayudarla, para ayudarle a su hijo a que sepa que ya es hora de la escuela puede, por ejemplo, sentarse a la mesa, decir, aquí estás con mamá, entonces ahora estamos en la escuela. También otra cosa que puede hacer es utilizar una palabra o una frase distinta para describir la escuela. Por ejemplo, uh, si usted dice, ahora es hora de estar en la escuela y se sientan enfrente de la pantalla, su hijo puede que le diga, no, pero esto no es la escuela. Entonces usted puede decir, ahora es hora de ir a la escuela en la computadora o en el ipad entonces así usted les puede ayudar a ellos a entender que ahora es hora de hacer trabajo escolar y estar con la profesora en la computadora o en el ipad so there are just a few other things that you can see on on the slide i'll mention a few of them that i know have been very helpful for some people Um, for some children, especially, uh, one of the things that can be really helpful is to have uh, you know, to ask your child's special education teacher to make a video of the lesson and send it to you, so that th your child can watch the lesson many times. Often, if you if you try to sit down and do the lesson with your child, they aren't paying attention. They don't know. And the teachers finished and the lessons finished and and you missed it or the child missed it. But if you're if your child's teacher will send you a video of the lesson, your child could watch it many, many times during the day. And you may catch them at a time when, oh, they're happy, they're relaxed, and oh, look, here's a video of teacher. You could watch the lesson now. It it makes it easier for you to. Show the lesson when your child is in a good place to watch. Y aquí hay más estrategias en esta diapositiva. Algo que ayuda mucho a personas y a muchos niños es primero pedirle al profesor de educación especial que se grabe un video de la clase y que se lo manda a usted uh, para que su hijo lo pueda mirar varias veces. Porque si usted, por ejemplo, se sienta con su hijo, y ellos realmente no, no saben lo que está pasando y la clase se acaba su hijo se pierde el material pero si el profesor a usted le manda el video lo pueden ver varias veces al día um, y también pueden um, pueden por ejemplo usted puede encontrar a su niño en un momento que se sienta bien feliz y le puede decir oh ahora podemos ver el video de la escuela y lo pueden mirar y eh, porque es más fácil que su hijo pueda poner atención si está si se siente bien and some of the other strategies that are mentioned here uh, on the slide are um, make sure that your if your child is in a zoom session with the teacher make sure they're on speaker view And not in gallery view, so that that way they're only looking at one face and not many faces. You can also make a, a reward program with stars or stickers for paying attention. So we may not even be worried about what the child is supposed to be learning in terms of like math or reading. The first goal might be we have to reward this child just for looking at the screen or staying in their chair for the lessons. So we might have to say, oh well, you know, if we're teaching about math, but really we want to reward looking at the screen and watching the teacher. So we might have some, some small rewards for the child at during the lesson to help them pay attention. Um, otras cosas que están aquí en la diapositiva es que uh, cuando el, el niño esté en Zoom uh, con la profesora, que asegúrese de que tenga, uh, de que el niño pueda mirar a la persona que está hablando, la individual y no mirar en modo de galería, para que el niño solamente vea la cara de una persona y no la cara de toda la gente. También tener un programa de recompensas, um, porque es posible que la, la preocupación no sea el contenido, si es matemática o lectura. Sino que quizás la primera meta sea premiar que simplemente mire la pantalla o que se sienta en la silla durante la clase. Entonces, por ejemplo, si es la clase de matemática, realmente estamos dando una recompensa por mirar la pantalla, mirar al profesor. Entonces, se pueden crear uh, recompensas pequeñitas para que el niño pueda prestar atención. So the last few strategies that I want to mention tonight are about how to support your child to participate more with the special education teacher. We want your child to be interacting with the teacher so that they can, over time, learn to be able to uh, to participate in a lesson. So what we might, what you might talk to the special education teacher about is tell them the kinds of things that your child likes to watch on a screen is there a movie that they like or a tv show that they watch over and over uh, and if we if you tell the special education teacher that from her side of the zoom she can maybe do one minute or two minutes of teaching then show your child's favorite video and your child will oh be watching and then stop the video and the teacher will teach more and then your child may start to Go away, and the teacher will play the movie, and the child will come back. So we're going to use the child's favorite movie as a way to help them keep their eyes on the screen, and then over time, the movie gets less, and the teacher gets more. Y las últimas cosas que quiero compartir para apoyar a su hijo um, es que. Um, para que el niño pueda participar más eh, y participar con la profesora de educación especial es um, a, a medida que pase el tiempo pueda participar más y más en la clase entonces uh, usted puede decirle a la profesora de educación especial que a su niño le gusta mirar en una pantalla una una película, un, un televisión. Entonces, uh, cuando la profesora está en zoom, por su parte, puede mostrar uno o dos minutos, uh, puede enseñar por uno o dos minutos y después mostrar un video favorito de su hijo. Después para y vuelve a enseñar. Entonces, si su hijo después como que se quiere ir, la profesora vuelve a poner de nuevo la película y el niño regresa. Entonces, um, esta es una manera de que el niño pueda permanecer mirando la pantalla y a medida que pasa el tiempo se puede mostrar menos la película y más la enseñanza de la profesora. Uh, the next thing, or maybe it's it's getting a little bit late, so maybe the close to the last thing I'll say about um, how to help uh, your child participate is to to plan to make a plan if your child has been having some behavior problems during the lesson so instead of just trying to do the lesson and then your child has some behavior problems we want to think about how can we prevent the problems from starting or what do we do when they start to happen and when they're small so it's it might be good to talk to your child's teacher and say okay so you're going to come on and teach your lesson but if my child starts to have big big behavior problems what can we do different what can we do instead so ask your child's teacher for some websites and some educational games that if the if your child starts to become quite upset then you can have a different plan. You can say, oh, okay, well, th this part of the lesson is finished. Now we're going to play these math games on the computer. So try to have a plan so that you can prevent a big behavioral episode. So when your child starts to get a little bit uh, upset, just a little upset, then you might say, okay, we'll stop. And we're going to do something else. There are lots of games, and your special education teacher will know lots of good websites that your child could use that day instead of the Zoom lesson. Se está poniendo tarde, así que una de las últimas cosas que quiero compartir con ustedes uh, para que su hijo pueda participar es uh, hacer un plan por adelantado. Si su hijo empieza a tener problemas de comportamiento durante la clase. Um, para que cuando esto suceda, entonces pensar en cómo prevenir el problema o qué hacer si el problema empieza uh, de, de manera leve. Entonces, converse con la profesora um, que, y hablar con ella acerca de, de si el niño tiene problemas, qué se puede hacer de manera diferente. Uh, la, la profesora uh, le puede dar uh, páginas web, juegos educativos, si su hijo se siente mal, entonces como un, un, un segundo plan. Después que la clase se acabe, por ejemplo, de matemática, pueden, jug pueden jugar a juegos de matemática. Uh, también uh, intentar hacer un plan uh, cuando... Para, para prevenir problemas de comportamiento mayores o si su hijo se siente un poquito mal pueden parar y hacer otra cosa pueden jugar muchos juegos la profesora va a tener ver de muchas páginas web para uh, que puedan hacer en vez de la clase de zoom si el niño se siente mal uh, one more strategy that i want to mention from this list here is If your child is really struggling to pay attention to what's going on on the screen, ask your child's teacher to make a PowerPoint with photographs, photographs of your child. You could send in photographs of your, of your family, of your child, of yourself, of, of, your, of the mother and the father, with, you know with your child, uh, of grandparents, brothers and sisters. and then the teacher can put pictures of the school and classmates. And the teacher could show your child the PowerPoint, just like I'm doing right now with my slides. And that may be a way that your child can start to have something to pay attention to that is meaningful for them. One of the reasons that children are having trouble paying attention is because they don't understand the lesson is not meaningful. But if they see pictures of their family and themselves and their teacher, that will draw their attention and they'll be able to participate and then the teacher could ask questions about the about the pictures about brothers and sisters and and parents and grandparents and get the child to be communicating talking um, writing whatever skill the child is working on uh, around something that they know and understand like their family so ask ask your Child's teacher to make a PowerPoint with photographs of things that your child will understand and recognize, and use those to drive the lesson. Algo más que quiero compartir con ustedes de esta lista es que si a su niño le está costando mucho poner atención, puede pedirle a la profesora que cree una presentación como esta en PowerPoint con fotos de su hijo, de la familia, la mamá y el papá, los abuelos, los hermanos. Y también la profesora puede agregar fotos de la escuela, de los compañeros y le puede mostrar a su hijo esta presentación de PowerPoint tal cual yo lo estoy haciendo ahora. Esta es una manera para que su hijo ponga atención porque es algo significativo que está mirando. A los niños le está costando mucho ahora porque lo que están mirando no es significativo, pero estas fotos que le puede mostrar pueden aumentar el nivel de atención que su hijo puede dar y también su nivel de participación. Entonces pide a la, la profesora que ponga fotos de los hermanos. Um, que, que le haga preguntas a su hijo acerca de las fotos de los hermanos, de los padres, de los abuelos, y entonces para que su hijo pueda comunicarse mejor, pueda conversar más, también puede practicar sus habilidades de escritura. Um, y porque uh, y puede hablar de la familia. porque su hijo entiende esto. entonces pídale a la profesora que cree estas powerpoint con fotos para que su hijo pueda uh, So I hope that some of these strategies might be helpful for you and for your child, and uh, I was very glad to be here to speak to you tonight. And I hope that uh, that uh, you enjoyed our time together and that some of this might be helpful for you. Entonces, espero que esto le haya ayudado a usted y a su hijo. Estoy muy contenta de haber estado aquí esta noche para hablar con ustedes y espero que esto haya sido de ayuda para ustedes. no estás en mute. Mi... Bueno, eh, gracias a la doctora McDay por estar acá. Uh, ha sido una presentación excelente. Estamos viendo en el chat a uh, las uh, padres poniendo excelente presentación. Gracias, muchas gracias. Um, ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que eh, terminemos la sesión de hoy? so thank you doc dr mccade as we can see in the chat parents are writing this was an excellent presentation thank you thank you very much are there any questions tonight before we finish si pregunta, un del hacer la if you have a question or comment you can unmute yourself and ask your question Yo tengo una preguntita. Uh -huh. Hola, Ana. Pues mira, uh, ya mis hijos están grandes, no es básicamente tanto mi preocupación, pero he recibido, trabajé mucho como Family Support y me mantuve en conexión con muchos padres que todavía tienen niños. Muchos de estos padres tienen múltiples niños con necesidades especiales, necesidades especiales marcadas. Eh, he escuchado que esos padres quieren enseñar, bueno, quieren enseñar a sus niños en la casa, siendo ellos el maestro. <coughs> Perdón. Eh, cosa que no lo encuentro del todo razonable porque ellos no dominan el, el inglés. Mi pregunta es, cuando se trata de múltiples, me refiero a dos o más niños con necesidades especiales piensa que esas estrategias particularmente serían un buen factor para que ellos puedan ayudar ellos puedan ayudar a sus hijos de manera individual so Porque I have, re... mm -hmm. so I have, I have a one question Um, my my own children are are grown now so that's not really my worry but i've worried in family support and i'm connected to many parents who have multiple children with special needs and, and, and marked needs and uh, the parents uh, tell me that they want to teach their children at home uh, that they want to be the teacher at home and i don't find this to be very reasonable because the parents do not have a, a strong handle of the english language Language. And so, my question is: If there's one or more uh, child at home with this, with special needs, are these strategies good so that parents can really support their children's individual needs? I, I think so. I mean, every child is different, right? And so, children will have different needs. But I think if we think about what are the needs of the parent, then I think a lot of these strategies will be helpful. And I think the biggest one is to ask for what you need, to describe to, uh, to your child's teacher or to the people from the school district what's working and what's not working and what you need in order to be, uh, be a part of your child's uh, education. This is something new and different. Uh, most parents have never tried to be a teacher for their child before and i think that the best way to make this happen is really as a team so that it's not just the teacher and it's not just you it's you and the teacher as a together as a team um, and again if if there is um, some difficulty in terms of communication with uh, the teacher a teacher who doesn't speak spanish mm -hmm. Ask for help, ask for a translator, or um, if it's if it's for if it's just to kind of have a have a problem solving meeting, it might be that one of the paraprofessionals from school who uh, who speaks Spanish could sit in. That's not the same as a translator. And if if this is official business like a new IEP or something like that, it's very important to have a certified translator. But if if it just might be someone who could help a little mm -hmm. bit, and it's okay with the district and the t teacher, it might be that if there's just someone who could be there who's bilingual, that that little bit might just be helpful. Yeah, thank you. And. Creo oh, I'm sorry. Creo Go ahead. Que Creo que todos los niños son diferentes y tienen necesidades distintas. Entonces creo que pensemos en las necesidades de los padres, a qué sería útil para ellos. Y creo que la pregunta mayor es que usted se pregunte qué necesita y explicarle esto al profesor, a la escuela, para que puedan um, trabajar juntos en sus necesidades, para que usted pueda participar en la educación de los hijos. Todo esto es nuevo y diferente. La mayoría de los padres nunca han, han trabajado como profesores de sus hijos. Entonces lo mejor es trabajar en equipo. No el profesor, no usted por sí solos, sino juntos en equipo. Um, también si la comunicación con el profesor es difícil porque no habla español, a veces... Um, eh, pida a la ayuda de un traductor um, que, que pueda estar ahí. Uh, si, si simplemente le hace falta tener una reunión para poder resolver algún problemita, uh, es posible que so, solamente se reúna con la paraprofesional que pueda hablar español. Ahora, um, esto, si no es algo como muy oficial, como un IEP, porque para esto sí se requiere un traductor certificado, pero si solo le hace falta un poquitito de ayuda de la escuela, del profesor, uh, estaría bien bien que que hablara con alguien bilingüe de la escuela esto le puede ayudar. Gracias. 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 Hay un par de cosas podemos hacer un par de más. Ya yeah. um, sí. thank you, thank you. Can we make can we do a couple more questions? Uh, so it says uh, for me, thanks to the pandemic, I'm learning that many teachers don't have the teaching methodology and it's more difficult for them to teach virtually. Well? Y yeah. okay, sí, la pregunta es, ¿puede un padre grabar las clases también? ¿Puede un padre grabar las clases? Sí, ¿es eso lo Durante la pandemia me he dado cuenta que muchos profesores no, no tienen las mejores metodologías para enseñar y um, es difícil esto de la educación virtual, entonces mi pregunta es que si yo también puedo grabar las clases. Um, I would, I would say, sure. Um, you know, I, I would. The teachers um, can't always film the lesson because uh, sometimes the school district won't let, won't allow them to film a lesson if it has more than one child because uh, for confidentiality. But I think there's no reason that for that you can't do it. So if your child is watching the lesson and you record it, then. Your child could watch it over and over, and that might really be helpful. Absolutely. Sí, seguro. A veces el profesor no puede grabar la clase porque la escuela no se lo permite si hay más de un niño por motivos de confidencialidad. Pero uh, si usted la graba, no veo la razón por la cual no lo puede hacer. Si su hijo está mirando la clase, usted la puede grabar. Su hijo la puede mirar varias veces y esto le puede ayudar. Y and another um, question also came to the chat that I think is more of a it may be more of a Matt question. Mm -hmm. um, but, bueno, lo voy a decir en español. <laughs> um, sí. uh, cuando la escuela te da el IEP plan, pero el plan está basado para cuando el estudiante estaba en clases regulares antes de la pandemia. El IEP plan ahora con la pandemia tendría que ser diferente. Por favor, dejarme saber. Um, okay, uh, Loreto, did you get that? Or I can say it. Okay. Um. There's another question in the chat, but it might be a Mac question. I'm going to say it now. Um. Hay otra pregunta en el chat. Puede que sea para Mac. Um. When the school has uh, given the child an IEP, but it's been for regular education for regular classes before the pandemic. And now during the pandemic, should it be different? Uh, please let me know. Um, this is. Uh, es una muy buena pregunta. Gracias. Um, mm -hmm. Y yo, como yo, yo creo que es útil verlo. Es que que su hijo es es igual es. Como es ahora, <laughs> su hijo es ahora, y es posible que la pandemia le ha afectado y que ha cambiado algo en su hijo. Y quizás hemos escuchado de, de varias familias que, por ejemplo, sus hijos han desarrollado um, otra discapacidad, por, por ejemplo, ansiedad, que le está afectando el aprendizaje. Entonces, es como, como su hijo es ahora, tomando en cuenta la pandemia. Pero el documento de la IP no, no debe de reflejar um, el aprendizaje que está ahora, que probablemente es menos, puede ser que es menos de lo que reciben cuando están en la escuela regular. Entonces, um, el distrito escolar tiene la obligación de notificarle por escrito las maneras en que van a estar implementando el IEP de manera distinta durante este tiempo de la pandemia um, eso sí sí se requiere por escrito um, I don't no should I I don't why don't we go so I was just explaining tenemos una persona que quiere no, no sé si vas a traducir eso Diana tenemos no, una está persona bien. que quiere decir un comentario Creo que Oniris quiere hablar algo. Ok, el último comentario, Oniris, si todavía está. Okay. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias, muy interesante la charla. Uh, con respecto a los niños, cuando tienen esas necesidades especiales que tenemos que trabajar desde nuestro hogar. Eh, Obvio, nosotros como padres somos el, estamos haciendo el papel del maestro, aún el maestro esté detrás de la pantalla, ¿verdad? De, 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 en lo virtual. Pero eh, en cuanto a, a las diferentes uh, actividades que ella estaba presentando, cómo uno trabajar con sus hijos para ayudarlos cuando ellos están uh, poniendo menos atención o están teniendo problemas de de comportamiento. Una de las cosas, como lo había mencionado anteriormente, la, una vez que participé en una reunión también, que, que vale mucho el entusiasmo que se ponga a la hora de la enseñanza a los, a los estudiantes. Um, mayormente cuando ellos tienen eh, discapacidades, porque se distraen más que cualquier otro niño normal, ¿verdad? Y suelen a, a poner menos atención o a presentar menos interés en participar en las clases. So, una de las cosas que, que yo hice también fue esa con, con los maestros, que le dejé saber a la coordinadora de la escuela de que uh, yo necesitaba que los maestros cuando estén dándole las clases al niño sea un poquito más motivador, que tenga que se le note más entusiasmo, de que el niño pueda escuchar más. A veces un ejemplo que le voy a dar es, por ejemplo, si el maestro está del otro lado de la pantalla y en el caso del niño mío que tiene problemas de audición, uh, ella, por ejemplo, le dice, quiero que me compares esta letra con la otra letra. Si el niño no escuchó bien, obvio, el deber del maestro es volver a repetirlo y asegurarse que el niño esté escuchando. Pero como nosotros estamos de este lado de la pantalla, ellos se confían de que nosotros estamos aquí y que somos nosotros el que tenemos que hacer la repetición al niño y de dejarle saber al niño qué debe de hacer. Entonces ya es una manera de, de ponerle más la, la responsabilidad al padre de que es el que tiene que enseñar. Entonces ahí ya es una forma también de que el niño no quizá no se enfoca mucho. O sea que son muchos puntos que hay que tomar en cuenta cuando el maestro está enseñando a través de una pantalla. Es bien difícil, es difícil para los maestros, es difícil para nosotros los padres. Pero um, comparada también la, la pregunta de la señora que dice que hay padres que tienen más de un niño con especialidades, es muchísimo más complicado, yo me, yo me podría imaginar, porque el ser maestro desde la casa, madre, amiga, de todo a la vez, es bien difícil y más en este tiempo. Y cuando hay más de un niño, entonces yo pienso que es cuando más entusiasmo el maestro debe demostrarle al estudiante. Por ejemplo, una estrategia que nosotros hemos usado en la casa es... Que siempre estamos al lado del niño, y cuando él quiere algo, él lo primero que hace es que trata de pararse de la silla, eh, se pone sobre sus pies para salir corriendo y agarrar lo que él quiere. ¿Y que él quiere? Él quiere la tableta porque él quiere jugar con sus muñequitos que le gusta ver, sea Super guay, sea Mickey's o whatever. Pero entonces ahí es donde yo le digo que okay, es hora de la clase. Pero se lo digo de una manera, manera entusiasta, de mucho entusiasmo, de que él diga, oh, oh all right. So, a veces él no habla mucho, pero a veces me dice, ok, y se sienta. Pero lo que yo hago es que después que él hace la primera sección de, de comparar las letras, yo le aplaudo. Good job, good job. Like, de una manera que él se sienta bien entusiasmado, de que diga, wow, good job, Randy, keep going. Yes, let's do it. Y una manera de entusiasmar, de que él se quede más tiempo sentado menos tableta y más tiempo sentado, porque es de una manera también de aprovechar el tiempo, porque muchas veces podemos durar tres horas, cuatro horas, y no va a ser tan fácil, ¿me entiendes? Y si de, de, de una hora solamente un minuto, dos minutos de clase, y lo demás va a ser con la tableta, no va a haber muy buen resultado. Al final del año, ¿qué tiempo tomo de clase? ¿Me entiendes? Gracias, Y Vamos a darle chance a Loreto que pueda traducir. Gracias. Um, so, thank you So, thank you. Very interesting presentation. Um, with uh, with uh, children with special needs and us having to work from home, being parents and teachers, um, even if. Um, with their behavior, looking at the screens and paying attention, um, the act the activities that you presented here for us to help our students um, when their attention and their participation are low, it's so important to be enthusiastic. This is something that I heard in another presentation I went to before, especially with children with disabilities, um, because they pay less attention than normal children. Their attention and interests are lower, and so uh, what I did is I told teachers. Um, I i told the school coordinator is um, for, for teachers when they're giving their class to have more uh, to be more motivational to have more enthusiasm so that the children can learn and for example if the teacher is behind the screen uh, my child has a hearing problem and so if the teacher says compare this letter to that letter and my child if he couldn't hear well uh, it's the teacher's job to repeat it uh, but then uh, we're, we're here at home and the teacher believes that because we're at home we should repeat it to the child and so it's more responsibility on the parent uh, to be yeah, to be there as the teacher as well and when when children can't focus uh, there's so many things to take into account um, when Mm -hmm. When the teacher is behind the screen um, you know we have to be parent and teacher and when i I especially like the other question from the from the lady when there are multiple children with with special needs, everything is more complicated and so for me it's to to think that how for the you know to be teacher and parent and friend at home it's 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 really difficult, but it, and so it's so more it's so important than to be more enthusiastic so uh what when uh, my, my child when he'll get up from his chair and he'll run off because he wants to play with his tablet with mickey and with um the super other game and i i tell him hey it's it's class time but in a very enthusiastic way and you know in in um in this this first section um to to, to tell him hey you know let's do it with enthusiasm hey let's do this and then he'll 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 spend more time on the chair and less with the tablet and we have to take advantage of this time because if there's one hour of class and he's really spending one minute of that like in class really and the rest of it on a tablet it's not really a good use of the time and doing this for three hours is not easy absolutely absolutely uh, motivation is key right it's it's the most important thing to for all teaching and learning and it's especially important during times when teaching and learning is especially hard so your ideas are are wonderful and i'm, I'm so glad that you are sharing those ideas with people at the school district Absolutamente, la motivación es lo más importante, lo más clave uh, en todo tipo de aprendizaje y enseñanza. Y gracias por compartir estas ideas, uh, por todo esto extra que usted hace y por haber compartido todo esto esta noche con nosotros. Bueno, eh, ¿vas a decir algo, Diana? No, nada más que okay. nos acabó el tiempo, pero... Quería decirle muchas gracias a la doctora McDade, de verdad, por la, la información, de verdad, uh, tan útil y práctica. Uh, y, y para todos, si quieren preguntas acerca de la IP o la provisión de servicios o cómo pedir más o algo diferente de la escuela, definitivamente que se comuniquen con uh, la línea de ayuda de MAC. Um, es, en, en el chat y es um, 617-357-8431 um, muchísimas gracias Thank you. y gracias a Loreto que fue esa traducción tan excelente se te agradece muchísimo Loreto y sí Loreto hemos recibido varios comentarios también sí, sobre la doctora McDade y su presentación y también la interpretación sí. um, entonces Okay. Muchísimas gracias y muy buenas noches a Buenas todos. noches, nos vemos en dos semanas. Uh, buenas noches a todos. Adelante, buenas noches. Okay. <laughs> bueno.